semana con los enanos, limpiándolos y tal, y acabo de salir ahora porque se le acabaron los canónigos y voy a comprarle algunas verduritas, estas que vienen en bolsa, y a ver si veo otra cosa que quiero sacar en el canal, así que ya les contaré. Estoy en la sección de brotes, creo que voy a cogerme este porque es el que mejor me sale a 3,18. No sé, yo creo que va bien, ya nos pesa un montón, trae escarola, rúcula y canónigos, así que creo que me quedo con este. Voy a dejar por aquí las verduras, las dejo en la nevera y a la tarde ya, antes de irme a trabajar, pues se las pongo. Nada más que estas les encantan un montón. A ver si no se me cae todo. Arriba. Pues ya la temperatura mejoró, por suerte. El lunes que casi no nos morimos, pero ya corre aire fresquito. Esto va por rachas, parece. Y aquí están los enanos con su nuevo invento. Hola. Ven. ¿Tú por qué eres tan guapo? Tú eres una diva. Tú nunca vienes hacia mí, tengo que ir yo hacia ti. Y esto no puede ser. Le voy a poner las hierbas del vídeo de ayer para que las aprovechen. Se las pongo aquí. Al final hice una mezcla de todas. Estos dos, qué brutos son. Al final hice una mezcla de todas porque las tenía todas en fresquitos. Hice una mezcla y se las puse ahora. Y nada, vamos a ver ahora cositas del canal. Vamos a responder comentarios y lo de siempre. De comer y llevo toda la mañana con el canal, ahí está Oreo descansando más que todos nosotros. Muchos me han preguntado si me gusta el trabajo, que qué tal me ha ido y demás. La verdad, o sea, es lo que cabía esperar. Acabo de entrar como aprendiz y al fin y al cabo me toca limpiar las pajareras y todo ese tipo de cosas, pero estoy muy contenta, no sé, me parece algo guay poder trabajar en verano de algo que me gusta bastante y más con una tienda que tiene esa política que ya he comentado en los vídeos, así que por mí es genial. Y bueno, ya lo tengo todo listo, así que me voy a trabajar. Dejo a los enanos aquí en la terraza porque se queda gente en casa y pueden estarlos mirando. Ahí está Oreo dentro de la jaula. Bueno, no creo que se le vea por tanta sombra. Y ahí está Tambor limpiándose las patas como siempre. Adiós, mis niños. Vengo luego. De ver si le haga porque se le acabó el que les tenía y vamos a ver si lo pido abierto y después ya les sigo grabando en casa.
Acabo de llegar a casa ya. Ahí están los enanos correteando ya por la habitación. Ahora dentro de 10 minutos o cosas así empieza Vaya Fauna. Y una chica me acaba de dejar un comentario en el Facebook, que probablemente muchos ya lo habrán visto en la publicación que puse de Vaya Fauna. Y me puso que Fada no está muy contenta con el programa. Acabo de leer algunos artículos en internet porque me acaba de dar curiosidad. Fada es una asociación en defensa de los animales. Y me puse a leer algunos artículos y básicamente dicen eso, de que los animales están sometidos a mucho estrés, que muchos de esos animales son exóticos como cerdos y demás, y que básicamente los tienen entrenados para ese tipo de cosas como circos y demás. Ahora voy a ver el programa para valorar un poquito cómo es. Ustedes también pueden dejármelo aquí en los comentarios a ver qué opinan, que siempre está interesante intercambiar opiniones. Y teniendo en cuenta que a mí me llamaron de Vaya Fauna para que fuera con los enanos y sabía algunos trucos y demás, pues claro, yo creo que a ese programa irán particulares nada más, no irán empresas circenses o lo que sea, pero bueno, ya eso lo veremos en el programa de hoy y veremos y valoraremos y comentamos lo que opinamos y todo eso. Chicos, me voy a acostar ya que es súper tarde, tengo un sueño tremendo. Espero que les haya gustado mucho este vlog y nos vemos en el siguiente.